El 24 de marzo de 1988, una chica de 18 años desaparece cuando va a buscar a su novio en una carretera de Wyoming. El viaje era largo, se conocía bastante bien el camino y el hecho de que no llegara a Cody, al pueblo donde tenía que recoger a su novio, pues ya hizo despertar todas las alarmas. Su cuerpo fue encontrado días después, boca abajo, en un río. Este es uno de esos casos que no es rocambolesco, por desgracia es un caso que se repite muy a menudo, pero no por eso es menos importante, y quería contaros hoy el caso de Lisa Kimmel. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Susana García y estáis escuchando Más allá del crimen.